Entrar en vivo ahorita. Buenos días, amigos. Bienvenidos a Cafecito con Masha. Ya estamos empezando transmisión. Espero que todos estén aquí conectados. Ya me voy a bajar un segundo el cubrebocas. Lo voy a hacer a un lado para que nadie se preocupe. Hello everyone, welcome to Cafecito con Masha. We're about to start the press conference, so I hope you like it. Hi, thank you so much. How are you liking your visit to Mexico so far? No, пока нам все нравится. Огромное спасибо за организацию. Команда, Анна, за то, что они оставляют нас голодными, показывают. Por enseñarles cosas padres de México, a pesar de que se cansan bastante con los horarios, se la están pasando muy bien. So, I have another question. So, have you recognized talent, and have you found or seen talent here in Mexico? Here in Mexico. Here in Mexico, how do you recognize talent? It doesn't matter where. But have you seen any talents here in Mexico? No, на самом деле сразу сложно познать талант. Ты можешь увидеть определенную способность, причем детей они всегда разные. Кто-то хорошо координирован, кто-то физически одарен, кто-то очень быстро угодно. Информацию, соображает, поэтому в любом случае тебе необходимо время, чтобы все это увидеть.
buscándolo y las niñas y los niños lo van demostrando con el tiempo. O sea, sí hay ciertas cualidades y habilidades que tienen las niñas y los niños, pero sin un trabajo duro, igual no pueden crecer esas habilidades y esos talentos pequeños que tienen. En México, obviamente quieren hablar un poco de Donovan, que sí es una persona muy talentosa, y aparte de ser una persona muy talentosa, es una persona muy trabajadora, que a pesar de no tener todas las condiciones de entrenamiento que se requieren, ha logrado hacer cuádruples y buena presentación en mundiales, y ahora su paso olímpico. What do you think is the key to the success of the Team Tutberidze? Realmente no existe un secreto, es trabajo duro, trabajo en equipo, entre los tres se complementan, con las niñas se complementan, es un trabajo sin descanso, todos los días trabajan, muy duro. Es que también lo que le ayuda a las niñas es la ayuda que le dan ellos para descubrir, para hacer crecer el talento que ya tienes, aunque ellas no lo quieran. Thank you. Okay, so my next question is a little similar. After seeing all of the skaters here in Mexico, what would you say we should do here to become better? Очень много, на самом деле, аспектов, над которыми можно работать, стать лучше. Потому что, ну, по порядку, в первую очередь, меня огорчило, наверное, их уровень катания, понимание совсем базовых вещей, как толчки, дуги, тройки. И так как этого не было, то очень сложно их прыгать в сложные грузки. То есть они при этом они могут неправильно делать тройки, дуги и беговые, но при этом они у вас прыгают на двойные и пытаются прыгать тройные. Но им сложно объяснить, как им надо это сделать правильно, потому что они не понимают, как им входить вообще в этот прыжок, как им подъезжать. И не обладая es el nivel de la base del patinaje que tienen todos los alumnos y todos los patinadores. Lo que está diciendo es que casi todos se van directo a saltos sin realmente entender cómo funciona un filo, cómo tienen que usar el cuerpo para que ese filo funcione y ya después empezar a aplicar toda esa técnica de pasos básicos de patinaje para aplicarlo en movimientos y saltos. El ejemplo que puso Sergi es que cuando un niño va a la escuela, entra a kinder, pre-kinder, lo que sea, no llega y le dicen por escribir. Lo primero que le enseñan es, esta es la letra A, B, entonces le enseñan todas las bases de cómo se forma ya una palabra. Lo mismo pasa en el patinaje. Primero tienen que conocer excelente las bases y ya después aplicarlas a elementos más difíciles. What are your expectations for your team
regarding that there are only 3 spots available for the Olympic team in Russia for the ladies, but you have so many talented female skaters. So what would be your expectations? Lo más importante para ellos es ahorita enfocarse de la misma forma de lo que ya lo han hecho con cada niña. Seguir trabajando fuerte con cada niña individualmente, seguir trabajando en las rutinas, hacer el mejor esfuerzo que hacen en equipo, obligar a las niñas y motivar a las niñas, y ya cuando empiece la temporada, ya cada niña va a ir enseñando sus habilidades, su manejo de estrés, su habilidad para competir, y ya ahí más o menos van a ir viendo cómo se va formando la temporada. Thank you. So, what changed, or what did you guys do after 2014 that made all of your students become such great jumpers? What changed since then? Es que en las Olimpiadas del 2018 ahí enfocaron todo para hacer la rutina lo más complicado que se podía. Después de esas Olimpiadas ya no había como más, o sea, ya no había donde más complicar la rutina, sino empezando a hacer triple axel, cuando empecé entonces empezaron a trabajar en eso, se empezaron a poner esos retos, y las niñas con su excelente trabajo con la habilidad de escuchar y aprender de sus errores. Do you think that sometime soon we will be seeing some male skaters as unbeatable as your female skaters? You know, like a team of guys skating and competing at the highest levels, you know, being unbeatable? К сожалению, с мальчиками это не сложнее.
los niños en general son un poco más complicados y menos obedientes que las niñas, pero sí tienen ya bastantes niños de muy temprana edad haciendo cuadros y cantando maravillas. Pero el problema de los niños es la dificultad de las rutinas que ya existe a nivel mundial. Lo que están diciendo es que si se fijan en el último mundial, los primeros 6 lugares son niños de bastante baja altura, son bastante flaquitos y tienen como los músculos muy secos, entonces trabajan mucho como en esa fuerza seca que se necesita. Entonces depende mucho de cómo pase el proceso de crecimiento del niño para ya determinar si sí puede con la carga que se necesita. Depende mucho de la talla, depende mucho de la altura, que tratan de fijarse en los papás para más o menos ver cómo se va a desarrollar el niño, pero igual es muy complicado porque puede resultar completamente opuesto. Okay, thank you. So talking about girls now, have you developed a plan for when they reach, you know, that transition age, so they keep their triples after puberty? Como lo ven ya en el ejemplo de varias de las niñas, ya varias están pasando justo por la etapa de la adolescencia. Llevan más o menos un año ya en esa etapa, toda esta temporada, y esperan que pasen por esa temporada otro año, algunas tal vez dos. Pero están cuidando mucho la salud de las niñas, están tratando de hacer lo mejor para ellas, buscan qué les funciona, qué no les funciona, para que justo no pierdan. Okay, last question. I know it's a complicated one, but what are your comments on the return of so many to other coaches and then came back to your team, such as Alexandra Trusova or Kostornaya Medvedeva? Like everyone, what are your comments? We're okay with it. I bet. Amazing, thank you. Chasing on that same question, you feel more pressure having like the little amount of spots, and now you have 13. Like you as coaches, feel pressure to deliver and try to get the 3 spots for your team. Мы всегда чувствуем давление, потому что давление ответственность, конечно, и испытываем ответственность за результат перед страной. Поэтому мы работаем на максимум, чтобы они подошли именно к моменту отбора на эти Олимпийские игры в своей лучшей форме, могли показать, что всю эту работу, которая была проведена в межсезонье, во время всей подготовки к отбору на Олимпийские игры, а там уже дальше, как я и говорил, конечно, все решит чемпионат России. Que obviamente
que sienten mucha presión, pero no es solo presión por tener los tres lugares, es presión por no defraudar al país, por no defraudar a las niñas, es una responsabilidad que tienen con el país, con las niñas y con el trabajo que han hecho durante todas estas temporadas, durante toda la temporada preolímpica, olímpica. Es la responsabilidad con todo el trabajo que hacen ellos, con todo el trabajo que hacen las niñas. Entonces, pues realmente lo único que les queda es seguir trabajando, seguir motivando a las niñas y ver qué pasa en el campeonato de Rusia. Y están muy agradecidos de no ser los jueces. Entonces, pues a ver qué pasa en el campeonato de Rusia y se va a determinar todo. No more questions. I have a couple of technical questions people have asked. So, you need to balance your training anyway. So, how many programs do your skaters usually do a day? Depende mucho del momento de la temporada en el que se encuentren, pero por lo general, o sea, ya en competencias, en temporada de competencias, hacen una corta en la mañana, una larga en la noche, siguen trabajando. Todo realmente depende, también se fija mucho en la condición y en el cansancio que trae la niña, se van adaptando, si se necesita trabajar mucho en los elementos después de la rutina se trabaja, si no pues siguen avanzando en otras cosas. How about repetitions on high demanding jumps? Do you limit those? Do you have a number? Like imagine in the peak of the season where they're doing the most time, the most amount. How many would you limit it to? Que obviamente depende mucho la condición de la niña, depende mucho de la personalidad de cada niña, es un trabajo individual. Por lo general evitan pasarse de los 8 intentos, pero hay niñas que, o sea, la potencia va creciendo entre más intentos, entonces pues, le dan un poco más de posibilidad de intentar más. Hay niñas que al segundo paro que hace pierden toda la condición, entonces se cansan, entonces ahí paran. Entonces es adaptarse a la temporada, a la niña y bien. Do you have a physical doctor in America? Like a physical doctor in staff? And if that doctor says this skater cannot skate, does that doctor have that ability over the coach? No. Can you imagine the doctor higher than the theory? No. Well, it's just like if there's some sort of, like an injury that a doctor says. Even the president. Sorry, not president. Good. I'm almost done. What's a typical diet for your skater? So most technical. To eat less. Yeah. Okay. Is it? Of course, they can eat the normal food, but the vegetables, meat, fruits, and the vegetables,
días pasan por un proceso de peso. A las niñas las pesan todos los días para ir controlando el peso. Porque justo en uno de los entrenamientos mencionaron que el mínimo cambio en el peso ya te desequilibra todo. Так и здесь мы спортсменам, которые здесь находятся, уже пытались объяснить, что почему нужно следить за своим весом, что основные причины это в том, что если ты вчера весил, ну, предположим, 45 килограмм, а сегодня ты пришел и весишь 45, там, 800 или 46, то ты прибавил 1 килограмм, что может привести к тому, что ты пойдешь прыгать все те же прыжки, ощущения будут другие, ты можешь получить травму, потому что ты увеличишь нагрузку на свое тело, оно еще к этому не готово. Потому что ты не даешь программу. Давай кто-нибудь следующий. И потом, опять же, в прыжочке они нарабатывают очень долго, да, создают навык, правильный навык. Вот. Ну, грубо говоря, вот, как, к примеру, допустим, вот корзина, у меня мяч 500 грамм, да, то есть я вот кидаю, а потом у меня вдруг мячик стал килограмм весить. Попаду я в тебе, нет, примерно то же самое. Justo es lo que estaba mencionando de los entrenamientos, que ya le había mencionado a las patinadoras mexicanas, que es muy importante cuidar el peso, porque llevas ya años y años entrenando, cuidándote. Tienes que hacer movimientos muy repetitivos, muy constantes, y si tu peso no es constante, tus movimientos tampoco lo van a hacer. El ejemplo que me gusta poner es con una pelota de básquet. Los jugadores profesionales, los jugadores normales, toda su vida entrenan con una pelota del mismo peso, del mismo color, del mismo todo. Si de un día para otro le agregan unos 500 gramos a esa pelota, en vez de pesar 200, va a pesar casi un kilo, entonces ya es muy probable que no la tiene de la misma distancia, con la misma fuerza, al lado. Entonces, eso es, o sea, eso es muy importante para nosotros. They're asking, what about their days off? Like, how many they have, the skaters, your skaters? Days off? That's not the question. No, that's the main question for them. How many of them? One very. See if they report, one day. Ну, соревновательные сезоны тоже могут быть корректны. Какое состояние у спортсмена? Durante la temporada van viendo las niñas, si ven que necesitan un poco más, pues ya individualmente lo van distribuyendo, pero por lo general es un poco una vez al día. Okay, this is my last question. You mentioned about your plan, and then that's how we got to getting the quads to get the more points. How changing, there are rumors, I assume, might change the weight of components to get weight away from the quads. How would that affect that plan? Если, конечно же, из-за дропов количества четверных, которые страдают, то тогда, конечно, это отражается в компонентах, и ну, в целом спортсмен теряет. Поэтому здесь, конечно, нужно искать всегда баланс, сколько нужно человек четверных, для того, чтобы при этом показать хорошо программу. Но, как я и говорил, что если спортсмен может это сделать, прыгая огромное количество, как это делают ребята, то в этом нет никаких проблем. Depende mucho del patinador. Ponen el ejemplo de Yusu Nathan, que pues, hacen una cantidad inmensa de cuadrupes en una rutina y aún así no pierden la calidad de los game skills, no pierden la calidad de la expresión. Pero también hay que ir adaptándolo a la persona. Si ven que una gran cantidad de cuadrupes y elementos difíciles
les bajan esa calificación, entonces hay que ir adaptando y encontrar como el peso ideal. Pero pues también es trabajo, o sea, depende de cada patinador su forma de trabajo. I have one question from the audience. Someone is asking for you, Daniel. How do you take the challenge to plan so many programs for this Olympic season? Because you have so many female, but also male skaters, and you have to plan for so many programs in order to, you know, to the Olympic season. Principalmente está agradecido que no tiene que hacer el proceso solo, mientras ellos están aquí, que está ahí trabajando ya con las niñas en ideas de música, en ideas para las rutinas, y que en muchas ocasiones las ideas de música y rutinas y toda la idea en general, todo como la imagen, la va planeando ya desde mucho tiempo antes. Incluso si se les ocurre una idea, dicen, ah, bueno, la vamos a aplazar justo para la temporada olímpica. Entonces, o sea, es un trabajo igual constante, no es como que ya acabo la temporada y ahora me empiezo a buscar ideas. También menciono que ahorita que se va de vacaciones, ahorita que acabe su semana aquí, se va de vacaciones, pero pues o sea, son vacaciones a medias porque va a seguir trabajando en ideas, en cómo mejorar, música. Thank you. I have a couple of questions again. Sorry. That's it. Do you start your own skaters from zero, or do they come to you with some basics already? Начинаю с прошлого года. У нас мы берем детей с самого начала, с нуля. У нас есть определенное количество тренеров, которые с ними работают. Мы иногда приходим отсматривать. Дальше эти дети уже работают в нашей школе, в нашей системе, по нашей технике с самого начала. Поэтому теперь мы их внутри, что теперь мы это начали контролировать с самого нуля. Конечно, если человек приходит, ну, просто переходит в группу, и взрослый спортсмен, то тогда ответ, конечно, будет, ну, что мы и берем их спортсмен. Тенен las dos opciones. Recientemente ya empezaron a tomar niñas desde los más bajos, pero ellos no se encargan directamente de ellos. Tienen un staff de entrenadores, de vez en cuando visitan los entrenamientos y le dan recomendaciones a los entrenadores. Están más que nada monitoreando que sí se esté cuidando toda la técnica que llaman el club para que la niña ya venga desde chiquita preparada. Pero por eso, o sea, sí aceptan niñas ya más grandes que traen otra técnica y otro switch. Only question. More speculation from Okay, so my last question, promise. If somebody is not reaching the potential you think, and you give them a certain amount of time, do you dismiss them? Or are they allowed to stay? How much time do they have? Чтобы разобраться, что если там нам какие-то вещи не нравились,
проблема само спортсмен или, возможно, и его не научили этого. Поэтому мы даем определенный срок, чтобы сами попробовать ему помочь. Если мы видим, что мы просто не можем ему помочь, то тогда мы берем. Que cuando un patinador nuevo llega, ¿eh? Y quiere integrarse al equipo, le dan más o menos un mes de prueba para ver cómo reaccionan los comentarios, para ver cuál es la técnica que ya trae, para ver si ellos me pueden ayudar con el trabajo que ellos hacen o de plano no. Ya dependiendo de cómo va trabajando esa persona durante ese mes de prueba, a veces puede ser más, a veces puede ser menos, ya iban decidiendo si sí lo aceptan o no lo aceptan en la academia. Thank you very much. Thank you. Ya para terminar, agradecemos a todos que están aquí por haber venido, a ellos principalmente por haber estado en el seminario, y pues esperamos que regresen con nosotros. Muchas gracias a todos. A ver si podemos abrir tantito para que se vea, perdón, el banner de ustedes, de la pista. Abre tantito. Eso es así. Bien. Excelente. Gracias. ¿Puedes tomar? Sí, claro. A ver, vas primero, pero si quieres, pásenle. Sí. Gracias. Sorry about the many questions. Okay. Gracias. ¿Alguien más? Aquí, por favor. Sonrisas grandes. Muchas gracias. ¿Tú me dices? ¿Ya? Muchas gracias a todos. Disculpen acá la facha. Thank you, everyone. Gracias. No se preocupen, para los que no escucharon nada en la entrevista, de todas formas, estaremos publicando el video de esta semana con el audio grabado nítido. Estuvimos grabando el audio durante toda la conferencia de prensa. Y bueno, en algún momento de esta semana, bueno, de la próxima semana, estaremos publicando ya el video semanal, justamente con el audio bien para que puedan entender, subtítulos, inglés, español. Así que por favor, amigos, no se preocupen. Yo sé que era complicado, pero las condiciones en este salón, la verdad es que no eran las idóneas. Así que ustedes tranquilos, ya estaremos poniendo todo.
Y sí, por ahí estoy leyendo, Masha en medio parece Eteri. ¡Claro! Obvio, déjenme les digo que durante la semana publicaron por ahí una foto mía y yo dije justamente que me sentía como Eteri posando en medio de los dos. Nada más, amigos, les digo que me faltan como unos 20 centímetros de estatura. Así que bueno, y claro, como bien mencionábamos, no solamente eso, me faltan los abrigos Louis Vuitton, me falta el arsenal de alumnas con quads, me falta mucho, pero bueno, una mujer puede soñar. Así que puedo estar soñando y sentirme realizada por 5 minutos en mi vida y sentir que soy Eteri. Ok, entonces bueno, amigos, como les decía, no se preocupen, estaré subiendo el video en estos días con subtítulos, con audio nítido, tranquilos, todo va a estar bien. Thank you everybody for joining. Please don't worry if you didn't hear the whole press conference. I was recording the audio. So this week I will be posting a video of the seminar in Mexico. And of course I will be putting the best parts of the press conference with subtitles. And I was recording the audio, the whole press conference. So don't worry, I'll be posting it with subtitles in English, in Spanish, everything. So please guys, don't worry. I know that it was complicated right now, but the conditions in this room were complicated. So don't worry, I will be posting the video this week. And thank you everyone for joining. So, you know, just stay tuned to know when I'll be posting. And I just wanna do a quick shout out to Golden Skate. Go to this page. You will see the forum and the discussion there is amazing. And you know, you will be learning about all the news figure skating related, so go there. And guys, please subscribe to my channel. If you haven't done it yet, follow me on my social media, please, so you can learn about all the live interviews I have been doing. Thank you so much for joining. Gracias, amigos, por conectarse. Síganme en mis redes sociales. Suscríbanse a mi canal, por favor. Y también no dejen de visitar Golden Skate para que vean todas las mejores noticias de patinaje sobre hielo y que puedan discutir y platicar en el foro de patinaje. Ya me voy, los quiero, gracias por conectarse, adiós a todos, gracias a mi equipo, Osvaldo, Sergio, Ana Ceci Cantú, amigos, muchas gracias a todos, los quiero, besos.